Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Jaque al Rey. Le habíamos comentado, Jaque al Rey, un programa de entrevistas, de debates que íbamos a estar echando a andar nuevamente. Pues bueno, pues estamos iniciando eh, con este programa de Jaque al Rey y como usted podrá vernos, pues está Violeta Núñez y un servidor este, en una entrevista especial, nada más y nada menos que con... El doctor Imanol Ordorica Ernesto. Estamos aquí en la UNAM, nos ha recibido en su lugar de trabajo, le agradecemos mucho en este proceso de sucesión de rectoría. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor, que nos esté recibiendo. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar en el programa. Gracias, gracias, Imanol. Eh, vaya escenario, eh, hay procesos electorales internos en el país, uno al nivel nacional para la presidencia de la República y paralelamente está este otro para renovar la rectoría. Eh, y, y Manuel Ordorica pues, se ha inscrito. ¿Por qué? ¿Y para qué inscribirse? Para contender, para te, eh, ser rector de esta universidad. Bueno, lo primero que habría que hacer es una pequeña diferenciación, eh, porque lo que hay aquí en la UNAM no es un proceso electoral, sí. es un proceso de designación. Sí. Este, en donde eh, un grupo cerrado de 15 personas, 8 mujeres, 7 hombres, mayoría de estas personas de institutos y centros de investigación, eh, una zona muy particular y muy eh, privilegiada de la universidad, van a designar después de un proceso de consulta que ellas y ellos mismos definen. Eh, los plazos, los procedimientos y todo, designan a la persona que quedará en la rectoría. Y lo digo porque eh, esto marca mucho la decisión o no de participar en un proceso así. Eh, desde hace muchos años había habido por parte de las izquierdas universitarias un poco una actitud de que frente a un momento de cambio en la rectoría, lo que teníamos que hacer era plantear, eh, la necesidad de cambiar el procedimiento. ¿no? Y nos hemos quedado ahí planteando que la Junta de Gobierno tendría que eh, ser sustituida por otro proceso o que la Junta de Gobierno se podría reglamentar para que lo, la auscultación que se supone que conduce eh, de, tuviera que incluir votaciones o procesos más democráticos y participativos y sobre todo más transparentes. Pero en esta ocasión eh, se han combinado una serie de factores que me llevaron a mí y a un grupo amplio de colegas académicas, académicos eh, y estudiantes a decidir participar en el proceso. Eh, la idea es que eh, aprovechar de alguna manera la atención que la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto pone en un proceso de mucho interés para la universidad para plantear una agenda de cambio universitario con una perspectiva de izquierda. Eh, hemos tenido iniciativas de modificación de reglamentos durante muchos años que casi siempre se han centrado en el incremento de las colegiaturas a estudiantes, restringir el pase automático. Eh, eh, cortar el número de años que pueden estar inscritos eh, los estudiantes, o sea, medidas eficientistas de muy corto plazo. Hace más de 40 años que la universidad como tal no se discute como proyecto eh, educativo de, de superior, eh, que es la Universidad Nacional, pensando para qué la queremos, hacia dónde queremos que vaya y qué cambios tenemos que hacer para poderla llevar hacia allá y entonces eh, como decía decidimos colectivamente que era una buena oportunidad aprovechar pues una experiencia que viene desde el movimiento estudiantil el estudio de la educación superior que es eh, mi actividad académica y el conocimiento de la institución que hemos acumulado a lo largo de todos estos años para plantear una propuesta muy concreta de cambio universitario. Muchas gracias por esta primera respuesta muy interesante y también para la audiencia que nos va a ver, ¿quién es Imanol Ordorica? ¿No? Usted viene del movimiento estudiantil y bueno, viene desde el 86-87 de este movimiento, si nos puede compartir eso, y desde ese entonces hasta ahora. ¿Cuáles identificaría usted que son los grandes eh, problemas y retos a resolver ahora en 2023, pero con un largo aliento que, desde, que viene usted eh, viviendo? ¿Cuáles serían los retos que te, le tendría que enfrentar como rector? Bueno, eh, primero quién, quién soy. Eh, yo entré a la universidad en 1978 como estudiante de física en la Facultad de Ciencias. Me recibí... Eh, de licenciatura ahí, y siendo estudiante de física me tocó un periodo muy largo de activismo estudiantil que tuvo su momento culminante en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en los años 86 y 87 con más fuerza, y luego hacia el Congreso Universitario en 1990. Eh, ahí adquirimos muchísima conciencia de lo que era la universidad. Eh, respondiendo a un proyecto que en esa época no denominábamos neoliberal, lo llamábamos de ajuste estructural, e impulsado por políticas del Fondo Monetario, eh, que era eficientizar a la educación trasladando los costos de la educación superior pública a las familias, hacer que fuera más barato el tránsito de estudiantes por la educación superior, en fin, era un proyecto bastante restrictivo. Vivimos una época de construcción de un movimiento estudiantil, casi desde la nada, eh, de levantamiento de una oposición que luego se transformó en un eh, gran movimiento propositivo, que planteó suspender los reglamentos coercitivos que se habían aprobado en un consejo universitario y proponer la realización de un Congreso Universitario Resolutivo que se dio en 1990, ya en el contexto del salinismo, y en el cual se produjo una especie de gran empate de fuerzas que de alguna manera impidió que se pusieran en práctica cambios muy importantes a la institución. Entonces, bueno, de ahí yo eh, me moví hacia las ciencias sociales, estudié maestría en educación, maestría en sociología y un doctorado en Ciencias Sociales y Educación en la Universidad de Stanford, y me de, empecé a dedicar a estudiar la educación superior y en particular a la UNAM. Mi tesis de doctorado está publicada como libro, se llama La Disputa por el Campus, y es un análisis de sociología política, del ejercicio del poder, de los procesos de cambio en la UNAM desde sus orígenes en 1910 hasta en ese, ese momento que era finales de los años 90. ¿no? Eh, de ahí para acá, como académico universitario, me he dedicado a estudiar la educación superior en el mundo, la educación superior en América Latina y en México, y también a la Universidad Nacional. He tenido la oportunidad de ser eh, autoridad académico-administrativa en un área muy específica que es evaluación de la institución, lo cual me da acceso a información y a datos y toda esta experiencia acumulada, lo que fue vivencias concretas, el programa del movimiento estudiantil que tuvimos desde entonces, que se ha ido matizando, transformando a lo largo de los años, me ha permitido hacer un diagnóstico de cómo está la UNAM hoy y de qué propuestas son necesarias para cambiarla. Eh, ¿Qué temas ubicamos principalmente? Que era la segunda parte de tu pregunta, Violeta. Eh, vemos principalmente eh, que ha habido, desde los años 80 para acá, un desplazamiento de la atención de la universidad, de lo que era la docencia y... Eh, los actores principales de la docencia, estudiantes y personal académico. ¿Desplazamiento a partir de cuándo, perdón? De, digamos, del año 80, más mm. o menos, ¿no? Este, la docencia y, la, eh, y el estudiantado, como que pierden el espacio frente a la investigación. La investigación se convierte en el gran tema de la universidad. Entonces, uno puede ver que los, presu los presupuestos dedicados a investigación crecen más que los presupuestos para docencia, que se van muchas plazas académicas al sector de investigación, porque se está expandiendo todo el sector de investigación de la UNAM, que se convierte en un sector muy poderoso en términos de producción de conocimiento, eh, muy es, esto es un fenómeno muy positivo, pero que tiene un efecto negativo porque hay un desequilibrio en la universidad. Este desequilibrio lo que produce es que el estudiantado pasa a ser eh, un tema de segundo orden en la vida universitaria, sus problemas, sus condiciones de estudio, este, el, las relaciones de enseñanza-aprendizaje, la pedagogía. Y entonces hoy nos encontramos con una población estudiantil en condiciones muy desiguales y bastante abandonada, tanto en el bachillerato, fundamentalmente en el bachillerato, pero también en algunas licenciaturas o en muchas licenciaturas en donde se ve que eh, cada vez más eh, el estudiantado aprende con profesores de asignatura porque los profesores e investigadores de tiempo completo estamos dedicando nuestra atención a la investigación, a la publicación de libros, capítulos o artículos. Y, y eso tiene que ver con lo del salario y el sni. ¿no? Eso tiene que ver porque hay eh, todos los estímulos económicos están puestos en el terreno de la investigación. Y la verdad es que la docencia te puede gustar mucho, pero en realidad lo que te da no un besa, ingreso no, Digamos, no deja. No exactamente. Sí. Entonces hay un abandono, pero el abandono eh, se muestra en muchos aspectos. Hay un abandono político, por ejemplo. Nadie pela al sector estudiantil. No, no, no están suficientemente representadas y representados en los órganos de gobierno. Eh, sus problemas no llegan a ser discutidos nunca no se atiende hasta que algo estalla. Hay una toma, hay un paro, hay un conflicto y entonces voltea a verse hacia los estudiantes y la primera respuesta siempre es agentes externos, provocadores, Revoltos. grupos de fuera, mano negra, este, opiniones de este tipo. Violentos. Violentos. Entonces, eh, luego al poco tiempo se empieza a tratar de resolver el problema y cuesta mucho trabajo. ¿no? El estudiantado tiene problemas de acceso a alimentos baratos y sanos, tiene problemas de transporte, hay problemas de violencia, eh, de condiciones materiales, de servicios, de conectividad al Internet, de bibliotecas, un montón de problemas que están siempre en segundo plano de la vida universitaria. Venta de drogas. Eso también eh, lo veo más bien en el tema de seguridad, este, mm. creo que es un tema nacional, por supuesto, eh, está en los campus universitarios y hay que atenderlo eh, con una política integral que pasa, entre otras cosas, porque la universidad se involucre en proponerle al país algo que ya ha empezado a discutir, que ya tiene incluso resoluciones favorables de la Suprema Corte que es la legalización del cannabis, que es la droga que más se vende. Entonces, cuando esto sea legal, el problema de venir a hacer una venta clandestina a Ciudad Universitaria desaparece, o a cualquier otro campus de la universidad. ¿no? Entonces, bueno, atender al estudiantado, volver a colocar al estudiantado en el centro y reivindicar la docencia como una actividad universitaria muy importante que es especializada, que requiere de una formación muy, muy fuerte y que es una labor intelectual, porque ahora hay un poco la cosa de, no, si no eres alguien que hace investigación, te dedicas a enseñar, ah, pues eso es como chafa, ¿no? Y en los tabuladores, ¿no? Este, en tabuladores, en programas, yo les llamo de pago por méritos, que son el Sistema Nacional de Investigadores y los estímulos de la universidad, no es exclusivo de la UNAM. Pasa en muchos lugares, pero está pasando acá. Hay, eh, hace un rato que iniciabas la conversación, eh, hablabas de cuando te registras, por qué te, te, te preguntaba por qué y para qué este, pues, contender o lanzarte acá para la rectoría. Y decías: eh, bueno, hay académicos, académicas, estudiantes que hablamos y tomamos la decisión. Hablas en plural. Sí. ¿Quién está detrás o quién está contigo en esto? Bueno, hay una generación de académicas y académicos que participaron en el movimiento del CGH en 99-2000. Uh -huh. eh, cuando empecé a pensar en la idea de participar en este proceso, naturalmente volteé la vista hacia eh, sectores académicos que habían apoyado el movimiento estudiantil nuestro del 86-87, pero son personas muy mayores ya no este, y que están jubiladas o están cansadas ya no están en condiciones de apoyar eh, también encontré una desagregación de la izquierda universitaria una erosión de las izquierdas diversas de la universidad y entonces hubo un proceso muy interesante y ha sido una de las partes muy bonitas de, de esta experiencia de reconocer y de establecer contacto con eh, este segmento de, de la academia joven, eh, un, varias y varios de ellos no tienen plazas de tiempo completo, son profesores y profesoras de asignatura que han vivido el problema, que han participado en el movimiento de profesores de asignatura, que entienden muy bien esas condiciones. Que, que tienen una enorme sensibilidad, por ejemplo, a este tema estudiantil que estoy planteando. ¿no? Y entonces discutirlo con estas personas enriquece muchísimo. Y luego hay estudiantes eh, desde el bachillerato hasta el posgrado, con quienes también me reúno para tomar decisiones y discutir cómo avanzar. ¿no? Eh, con este diálogo que incorporo... Colegas especialistas en educación superior, este segmento de, de académicas y académicos jóvenes y el estudiantado, con base en esas discusiones, elaboré el proyecto de trabajo que entregamos ayer en Rectoría. ¿no? Entonces. Justo sobre eso del proyecto de trabajo, ya nos estaba entonces, doctor Ordórica, señalando varios de los problemas que son muy, muy importantes. Esta parte de que los estudiantes, no sé, ya no son el centro, ¿no? Si se ha trasladado hacia toda pensando en el tabulador, ¿no? Que cuántos puntos da publicar, por ejemplo, un libro, un artículo, Así y cuántos es. puntos da eh, dar clase. Pues eso hay una gran eh, disparidad. Y luego esto que acaba de decir ahorita usted, las desigualdades que se viven en la universidad, ¿no? Por ejemplo, esta parte de los profesores de asignatura contra frente a los profesores de carrera, ¿no? ¿Cómo cómo eh, resolver ¿Esto eh, a partir del plan? ¿O cuál sería la propuesta que tendría a partir del plan que usted ha entregado? O sea, yo creo que el contraste más fuerte ni siquiera es entre profesores de asignatura y de carrera. Uh -huh. Porque en realidad eh, lo que ocurre es que eh, el profesorado de carrera empieza a tener una condición muy favorable a partir de los 10 o 15 años de antigüedad. Sí. Si además sus becas de productividad... El SNI y los estímulos son elevadas. Si no, hay en, en algunos sectores también de carrera condiciones de precariedad. Eh, con que, el sector que es más contrastante el, la desigualdad de los profesores de asignatura es con el sector del funcionariado universitario, mm. en donde eh, hay salarios elevados que van desde el rector, directores generales, secretarios, directores, directores de, de escuelas facultades. y facultades, etcétera, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, le voy a dar un dato que es muy importante. Eh, si uno hace el análisis del presupuesto, lo hicimos para el año 2022 con mucho cuidado, se encuentra que las remuneraciones de funcionarios universitarios, que somos aproximadamente 6 mil personas en la, del funcionariado universitario, de muchos niveles distintos. ¿eh? Hay funcionarias y funcionarios que ganan 11 mil pesos, ¿no? o se llega hasta el rector que gana... 180 mil pesos, ¿no? Más que el este, presidente. Pues este depende cómo le calcule uno al presidente <laughs> también, ¿no? Este, yo creo que esa es una discusión que, que es complicada. Pero eh, ni siquiera estoy completamente seguro de que sea un, eh, un salario increíblemente grande. Uh -huh. Pero es un salario que, contrastando con las situaciones de la universidad sí aparece como una condición de desigualdad, el de el director, etcétera incluido el que me corresponde a mí, sí, como porque director de evaluación. Gana un profesor de asignatura. ¿no? Exacto, bueno, depende mucho de las horas que imparta, por sí. supuesto, ¿no? Pero eh, el tema es que, ¿cuánto ganan todos y todas las profesoras de asignatura, que son como 20 mil? Wow. Ganan en un año, su salario implica 1.660 millones de pesos. No, eso, con eso se cubre los salarios de 20.000 personas que son profesoras y profesores de asignación. 1.660 millones, millones de pesos. ¿Cuánto implica los salarios del de, eh, funcionariado universitario? 2.700 millones de pesos. Mm. Y somos 6.000 funcionarios. 6, ¿Sí? Entonces, la disparidad es enorme. O sea, hay una diferencia de mil millones de pesos en un grupo que es una tercera 20. parte. ¿Sí? Entonces es, es, una, es una desproporción grande. Esto lo que muestra es que las prioridades universitarias están mal establecidas. No es un asunto de corrupción, no es un asunto de eh, abuso de todo mundo, ¿no? es un asunto de que la administración eh, desde hace muchos años no, ni siquiera es circunscrito a la rectoría actual. Eh, va ocupando la universidad y se va convirtiendo en un estamento eh, casi tan importante como el de la investigación. Se apropia de la universidad, porque es un estamento que es académico-administrativo en su parte superior y que es de alguna manera la dirección política de la institución. Entonces se combina el enorme poder político que tiene, estos grupos que además llevan muchos años controlando la institución, los recursos que reciben, además de los salarios, vienen las prebendas, automóviles, choferes, celulares, comidas. gasolina, comidas, toda una serie de gastos enormes. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, al personal de asignatura hay que darle tres cosas. Incrementar el ingreso, aumentar la hora semana a mes, que es como se, se paga al personal académico de asignatura. En segundo lugar, en términos reales, en ese incremento, en el cálculo, que, ¿de qué incremento estamos hablando? Que entiendo sería gradual. ¿no? Este, creo que sería posible plantear un incremento como de 15 a 20%, habría que calcularlo muy bien, de la hora, semana, mes. Este, y, en segundo lugar, tomar medidas para evitar la incertidumbre que implica que cada vez que termina un cada semestre, semestre hay que volver a... No se, hay, hay profesoras y profesores que no saben si van a ser contratados, si van a tener sus cuatro horas o no las van a tener. Eh, y hay, lo que hay que hacer es establecer procedimientos muy transparentes, es decir, se van a abrir todas estas materias, los criterios son estos, tienen prioridad estas personas, las que tengan... Más antigüedad, más antigüedad, las que tengan doctorado, las que tengan tal y cual cosa. Porque ¿no? si llevan algunos 20, 30 años. Sí, pero hay un problema de discrecionalidad absoluta uh -huh. y que se presta muchísimo para hacer castigos por pertenencia a, a facciones políticas diferentes o porque la gente participa en un movimiento o porque dice cosas que no le gustan a la dirección de tal escuela o facultad. Uh -huh. Y entonces todo eso se convierte en un elemento de, de control coercitivo. ¿no? Este, que, que impacta al personal y le, y le da una gran incertidumbre. ¿no? Eh, entonces, tenemos que entender que el, la población de profesores de asignatura es muy heterogénea. Hay un sector muy grande, de esos 20.000 hay casi como 13.000 o un, uh -huh. quizás hasta más, que son en realidad profesionistas independientes que viven de actividades externas a la universidad. ¿no? abogados, odontólogos, médicos. Perdón, estamos hablando de 13.000 de, de ese universo, universo de 20.000. De 20, ¿sí? uh -huh. este, entonces, dan clase en la UNAM para retribuirle la formación que recibieron o porque da mucho prestigio ser profesor universitario. Y también pueden ser combinaciones de las tres, porque muchas veces se recluta eh, pasantes, estudiantes para trabajar en... Despachos de arquitectura o de ingeniería o en un consultorio de odontología. En fin, algo que es positivo porque es una manera de tránsito al mundo laboral. ¿no? Eh, pero es, es un segmento importante que en realidad no depende para mantener, para vivir, no depende de su, vi, de su contrato universitario. Generalmente dan de cuatro a seis horas de clase a la semana, cuando mucho. Este, pero, pero ahí estamos hablando. No porque el otro sea el, el otro trabajo sea el prioritario, sino porque este no le da. No, 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 me refiero porque el otro es prioritario. Ah. O sea, es por el prestigio. Sí, ¿no? sí, o sea, son, son profesionistas liberales tradicionales, el médico, el abogado, el ingeniero. Luego tenemos ese segmento como de del restante 7000, mil, ¿sí? hay 3000 mil están en el bachillerato. ¿Sí? y vive en condiciones muy difíciles. La mayoría también tiene de 4 a 6 horas de contrato, entonces probablemente no viven de la universidad, pero probablemente no es porque no quieran, sino porque no hay opción. opción ¿no? Este, eh, pero también hay gente que tiene hasta 40 horas de contrato, pero eso quiere decir... 40 horas frente a grupo a la semana. Es brutal. O sea, dar 8 horas de clases Diario. diarias es, es una tarea brutal. ¿no? Eh, eso nos plantea una siguiente propuesta y es, tenemos que establecer un sistema de que a partir de un cierto número de horas contratadas, por decir algo, de, para personal académico que tiene de 8 horas para arriba, dar... Por lo menos una hora liberada este, por cada cuatro horas de docencia. ¿sí? Entonces, si alguien tiene ocho horas, se le pagan diez, imparte ocho de docencia y tiene dos para evaluar, para preparar clases, etc. ¿Se le aumentaría el se pago? Se aumentaría una. Y esto, esto hay, ¿Cuánto es lo que hay que discutir? Pero el, uh -huh. es un proyecto de compensación de horas uh -huh. liberadas. Eh, en correspondencia con el número de horas frente a grupo, ¿no? Para aquellas personas que dedican mucho tiempo a la docencia. Esto acompañado del incremento, esto acompañado del incremento, ¿no? Y de las medidas para garantizar la transparencia en la adjudicación de los cursos. Uh -huh. La idea es que estén mejor pagados, que haya reducir al máximo la incertidumbre, hacer eficaz los procedimientos de recontratación porque son tan lentos que a veces en lugar de irles pagando cada quincena, les pagan todo junto al final del semestre, lo que tiene implicaciones fiscales, implicaciones de. De vida. De también. vida, este, de todo tipo, ¿no? Entonces, y, y esta idea de poder acompañar para los sectores, insisto, para los sectores que tienen. Que dan muchas horas de docencia este programa de horas liberadas. Estamos hablando de este universo de 7000, este, estos 3000 que están en bachillerato. Incluiría los de, de los bachillerato otros 4 y otros 3500, 4000 que están en licenciatura. ¿no? Son números aproximados. Uh -huh. Ahora, dentro de esas poblaciones, eh, quitando, dejando fuera, digamos, a todo este sector que son profesionistas estable, bien establecidas o establecidos, ¿no? Eh, la gente que es esos seis o siete mil que están en la universidad, hay también poblaciones distintas. Hay sectores de gente muy joven que se ha formado muy rápido, que tiene posgrados, doctorados, postdoctorados, que tiene publicaciones y que incluso que están, en están en el SNI y uh -huh. que tienen una aspiración a tener una beca. Entonces tenemos que saber de qué tamaño es eso, ¿no? este Y ver que, cuál es la factibilidad... De que la universidad pueda contratar a una parte, a un porcentaje alto, a todo, no sé. Hay que, eso ocurrió hay mucho, que verlo. ¿no? O sea, eso ha ocurrido en un sector que se sí. preparó mucho y están aquí esperando a tener sí, la oportunidad. eso ha pasado. Eh, en realidad, las reglas del juego de la academia cambiaron en los años 90, ¿no? Hasta los años 90, con un, tener una licenciatura, sobre todo en áreas de ciencias sociales, o bueno, profesionales. El CCH entraban, con, siendo estudiantes. entraban siendo pasantes, exactamente, Ajá. ¿no? Entonces, pero eso ya cambió por sí. completo. Entonces, eh, hay una generación a la que la tomó eh, ya teniendo 40, 45 años, y no tenía doctorado ni maestría, no tenía, ya, tra ya laboraba muchas horas, no tenía condiciones de hacer estudios de posgrado, no pudo ponerse al día siempre aspiró a tener una plaza de tiempo completo, pero hoy de repente dice uno, bueno, esta aspiración, eh, en el momento que una plaza de esta se ponga concurso, llegan a, para cada plaza 25 o más. chicas o, sí. o chicos jóvenes con una formación brutal y se llevan esas plazas. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para esa población, digamos, eh, que está en una condición de precariedad desde hace muchos años y que no tiene una perspectiva clara de qué, es, qué viene en el futuro. ¿no? Este, algunos ya con muchos años de antigüedad, que a lo mejor habría que pensar en programas de jubilación. Lo que digo es que el tema sí, es complejo, es pero necesario. que hay que atenderlo. ¿no? Hay que entrarle para mejorar las condiciones de desigualdad, poner ahí recursos. ¿no? Y, re, y esto implica este programa de cambios en la UNAM, hay que decirlo con todas sus letras implica tener más recursos del gobierno federal. No se puede hacer una reforma universitaria con menos dinero. ¿De qué ¿no? presupuesto estamos hablando? Miren, ¿Qué, ¿Qué incremento tendría que ser? Este, en este momento la UNAM recibió 47 mil millones de pesos de subsidio federal. ¿no? Este, es suficiente para operar pero no nos permitiría, por ejemplo, verdaderamente entrarle al tema del personal de académico de asignatura. Aún haciendo una racionalización administrativa, cortando un porcentaje de los sobresueldos de funcionarios universitarios de alto nivel, eso son ahorros que pueden ayudar muchísimo en infraestructura, en otro tipo de cosas, pero no da para la parte salarial. ¿no? Entonces... Eh, ¿Cuánto, ¿Cuál es el monto? No lo tengo totalmente claro, porque además siempre hay que definirlo en función del contexto de la ley de ingresos, cómo va a venir, qué se espera del desarrollo. Uno esperaría eh, que la ley de ingresos del año que viene, dada la condición económica del país, sea, provea más recursos de los que se, eh, tenemos este año. ¿no? Y hay que decirlo también, la educación superior no ha sido prioridad. Esto es una expectativa que teníamos este, mucha gente que, que votamos por el cambio en el 2018. ¿no? Este, ahora sí viene un gobierno que tiene de centro izquierda. una de centro izquierda que tiene una vocación de impulso y de apoyo a la educación superior pública. Y sin embargo, hemos tenido en términos reales una caída de presupuesto. En, de, para todo el país como de 14%, para la UNAM de 3.5%. ¿no? Entonces, y al mismo tiempo estamos recibiendo, pues en este periodo como 20.000 estudiantes. Se más. incrementó la matrícula. Se incrementó la matrícula. Sí. Entonces, lo que nos ha pasado es que baja el gasto eh, por estudiante. Sí, sí, baja sí. el gasto por estudiante, se contratan más profesores de asignatura en lugar de tiempo sí, completo y es vicioso. un círculo muy complicado sí, ¿no? sí, sí. entonces seriamente creo yo que uno de las razones del cambio es que tener una universidad inerte eh, inercial como la que tenemos ahorita eh, nos debilita en la posibilidad de negociación con el gobierno federal tener una agenda de cambio aprobada encabezada desde la rectoría Da fuerza para la negociación. ¿no? Y tener una, una cabeza de la universidad, una, una rectoría que además en esa negociación se hace acompañar de la comunidad universitaria y no asume la negociación como un acuerdo entre el subsecretario de Hacienda y un funcionario de segundo nivel en la administración de la rectoría. Este, sino que la pone en la dimensión total de la UNAM, ¿no? Este, en donde todo mundo, eh, todas las personas estén informadas de que, cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades, qué planteamientos está haciendo a la Secretaría de Hacienda, qué nos están contestando, porque bueno, pues este, eh, ahí decía Maquiavelo, las buenas alianzas se hacen con buenos ejércitos, ¿no? Y la UNAM eh, creo que ha sido omisa en eh, mantener a su ejército, comunidad universitaria, llamémosle, informada y al día para que se haga pesar eh, en el momento de las negociaciones presupuestales. En esta parte del proyecto que está pensando usted plantear y que ya nos ha hecho una amplia exposición y muy interesante de los profesores de asignatura, que en verdad es un gran problema aquí en la universidad. Pero hay otro gran problema que es lo de los profesores de la jubilación, ¿no? Muchos dicen no nos sí. jubilamos porque si nos jubilamos perdemos la mitad de nuestro salario o más. más. Eso, ¿cómo resolverlo también? Que es un gran problema. Bueno, eso fue uno de los Pocos cambios que se han hecho muy positivos para la UNAM en los últimos años. En el periodo del rector NarRO se estableció un programa de rejuvenecimiento de la sí. planta académica que incluía un programa de jubilación que da a la, al personal académico que se jubila una compensación adicional a la del Issste, a la pensión de LISTE, que son este, es limitada, tiene tope siempre no? Eh, y que eh, garantizaba el seguro de gastos médicos mayores para quien se jubilara dentro de ese programa de jubilación. Empezó con 300 personas al año y al principio había casi que estar presionando a gente para que participara en el proceso. Se ha reducido, este año fueron 135 nada más, y en cambio lo que ha pasado es que hay más solicitudes y entonces hay gente que se quisiera jubilar. Pero no tiene posibilidad de entrar al programa de jubilación y entonces se está quedando un poco a fuerza. Y es absurdo, porque esa plaza que se podría liberar, que además es una plaza muy cara, porque es gente con mucha antigüedad, ¿no? Eso cuesta mucho. Y eso cuesta mucho. Que quiere salir de la universidad, no lo puede hacer, y no libera esa plaza para que gente joven, con una formación como, como está llegando la gente ahora, ¿no? Con El una problema gran sería potencia. De presupuesto. De nuevo estamos en un problema de presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y ese es, hay que explicitar cuáles son los términos de ese programa para poder negociar el rejuvenecimiento de la planta académica. Si hubiera una cantidad suficiente, es un programa que casi casi puede volverse autogenerador de recursos, porque con una plaza muy alta, ¿no? va avanzando en el escalafón universitario hasta ser titular C, uh -huh. con 40 años de antigüedad sí, académica, es, este de es, estímulos del nivel más alto, es una plaza muy cara, si esa plaza se jubila y hay una académica joven, este, con las compensaciones y todo, cuesta más barata, genera recursos para mantener el sistema, pero hay que tener un financiamiento inicial para poderlo arrancar. ¿no? Vaya, vaya dilema. Eh, déjame... Eh, Paso a la parte de, con los de arriba, las posibilidades. Sí. Un Imanol Ordorica, eh, piensan algunos, el rebelde con causa de los, de los precandidatos ahí, uh, o de los candidatos, si ya, si ya se oficializó eso. Eh, ¿Cómo te ves ahí en esta contienda? Y eh, ¿hay, hay condiciones para un. Para que un Imanol Ordovica tuviera posibilidades en una rectoría? Bueno, a ver, eh, lo primero, no me incomoda la idea de rebelde con causa, ¿no? Este, creo que lo que reivindicaría es precisamente el mantener, tener la capacidad de mantener un espíritu crítico, pero de eh, hacer una crítica propositiva con iniciativas para desarrollar y, y propuestas para llevar adelante. ¿no? ¿Cómo me veo? Eh, a ver, creo que eh, siempre hay posibilidades de construir algo, eh, de generar la, el consenso suficiente, la fuerza social suficiente para transformar, para cambiar las cosas. ¿no? Incluso... Cuando el contexto es desfavorable, ¿sí? Eh, ciertamente el contexto es desfavorable. La Junta de Gobierno es un cuerpo conservador, eh, más allá de las personas que la integren, tiene un espíritu de cuerpo y cuando la gente llega ahí entra una dinámica como de preservación del status quo. La Junta de Gobierno es reacia al cambio, eh, entonces. Una candidatura que propone cambios y que propone cambios construidos desde la comunidad universitaria, de entrada eh, resulta bastante incómoda, por decirlo menos. Eh, es una candidatura que además probablemente tendrá pocos apoyos de directoras y directores de escuelas y facultades e institutos. ¿no? ¿De dónde puede salir una fortaleza que.? haga que la Junta de Gobierno tenga que tener sensibilidad a un fenómeno nuevo en la universidad. Y yo creo que eso solo puede emanar de dos cosas complementarias. Uno, de la calidad de las propuestas, de la, del el diagnóstico que se hace, la visión de universidad que se propone y las propuestas específicas que se están sugiriendo para llevar adelante. Eh, y creo que eso, el plan, el proyecto de trabajo que hemos entregado, muestra eso que sintetiza toda una vida universitaria. Y por el otro lado, ser capaz, capaces, porque es un proyecto colectivo, de generar un estado de ánimo y una participación muy amplia. Que a la Junta de Gobierno la vayan a ver miles de personas diciendo: Sí, queremos ese cambio, estamos de acuerdo con eso. Que sea costoso tener que hacer caso omiso de eso. ¿Te estás refiriendo a un respaldo de la academia y a un respaldo universitario? Así es, exactamente. ¿no? Eh, los dos ámbitos, estudiantil y del personal académico. ¿no? Eh, por supuesto que son comunidades pensantes, reflexivas. Las dos, que las propuestas que se hagan son importantes para la posibilidad de con, construir ese respaldo, pero también de hacer algo que no se ha intentado antes, que es por qué no, en lugar de ir a las altas esferas del poder a mendigar apoyos de un grupo político o de otro, este, ir a las comunidades. Entonces yo voy a ir a todas las entidades académicas en donde hay docencia, donde hay personal académico y estudiantes, y también a muchos institutos de investigación. Voy a ir a presentar mis propuestas y a convencer. Y creo que cuando una, un colectivo, en un espacio de reflexión y de inteligencia como es la universidad, propone cosas concretas, correctas, viables, bien fundadas, existe esa posibilidad de convencer. ¿no? A veces no sale. Este, así son las apuestas a los grandes movimientos sociales. En el 86, Carpizo impuso su reforma y estaban convencidos de que las y los estudiantes estaban completamente desmovilizados, no había nada en ningún lado. Y nos fuimos escuela por escuela a recorrer. Informando y convenciendo de la importancia de frenar esa reforma y abrir otra vía al Congreso. Bueno, esa es la expectativa esta vez. Vamos a las comunidades, vamos a las escuelas, vamos a los SHs y tratemos de convencer y de generar un estado de ánimo participativo. ¿Cómo queremos que se exprese? La Junta dijo que nos manden cartas y que nos vengan a ver. Que ya empezaron. Ya empezaron. Dicen que han sido muy innovadores, pero esto es lo que se ha hecho desde <laughs> 1945, ¿no? Entonces lo único que hicieron fue extender los plazos y, este, y ya, ¿no? Bueno, entonces, ok, les vamos a mandar cartas y que vaya la gente a verles. Pero vamos a hacer una cosa que es un poco diferente. La Junta opera en un ambiente de secreto. Nunca se sabe quién les escribe, qué les escribe y qué peso tiene en la Junta. ¿No? Lo que estamos pidiéndole a la gente es que haga públicas las cartas que le manda la junta, que cuando vaya a entrevistarse en las comisiones con la junta saliendo, graben un pequeño video diciendo, "Somos estudiantes del CCH Naucalpan, en nos entrevistamos con estas personas de la junta de gobierno, les planteamos que estamos a favor de un proyecto de cambio, tal, estos fueron nuestros argumentos." Estas fueron las respuestas que recibimos. Y llenar eh, las redes sociales y todo con esta, digamos, eh, publicidad de lo que ha sido, al menos la interacción de este movimiento por el cambio con la Junta de Gobierno. Que se vea la magnitud de este movimiento por el cambio. Si el movimiento, si la disponibilidad de la gente a participar es suficiente, incluso hemos pensado un paso que es organizar votaciones simbólicas en las escuelas, separadas por estudiantes y profesores, ¿no? eh, para que no digan, ah, pues es que fueron puros estudiantes, no, 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 que se sepa muy bien, este, utilizando los padrones de las escuelas y facultades con una gran seriedad, y entonces hacerles saber a la Junta, mira, en esta escuela ganaron tales, 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 el, la suma de todo eso es esta. ¿No? Y si hay suficiente apoyo, eso es una cuestión que puede tener mucho peso sobre la Junta. La Junta de Gobiernos siempre tendrá la posibilidad, porque está establecido así en la ley, de decir no me importa, yo decido, yo decido. Sí. pero el costo de hacer eso puede ser muy alto. Hace ocho años, el candidato de, a la rectoría más fuerte, era Sergio Alcocer, era el candidato de Peña Nieto y del rector saliente José Narro. Hubo un movimiento, acababa de ser lo de Ayotzinapa, o hacía muy poco que había sido lo de Ayotzinapa, este, había mucho malestar contra el gobierno federal, la idea de que el gobierno federal incidiera en la Junta este, era muy repudiada, hubo reclamos de transparencia sobre la Junta de Gobierno. Y entonces la Junta se vio imposibilitada de nombrar al Coser sí. y nombró al rector Grau. ¿no? Entonces, o sea, es cierto que la Junta tiene el, todo el margen, pero cuando la gente decide participar, siempre hay condiciones de cambiar las cosas. Por lo menos, a lo mejor es una visión muy optimista, eh, quizás hasta voluntarista. Pero sí, la idea está asociada a tu primera pregunta y es, ¿por qué te metiste a esto? Pues porque creo que a estas alturas de mi carrera académica vale la pena el esfuerzo de generar un, una, un, una intensa movilización social para cambiar esta institución que bien lo merece para la sociedad y para la universidad. Yo tengo una, una pregunta sobre la situación de violencia de género que se vive en la universidad, que ese es un tema enorme, y el machismo, ¿no? Digo, finalmente no hay ningún espacio en este país donde no haya machismo. Así es. Y la universidad, las universidades están repletas de estos procesos eh, terribles. ¿Cómo, eh, eh, ese es el punto tres de mi proyecto, uh -huh. igualdad de género, y erradicación de la violencia contra las mujeres uh -huh. y contra otras identidades también. ¿no? A ver, tenemos una universidad donde nos dicen hay 51% de hay estudiantados mujeres? son mujeres, 49 hombres. ¿Qué hay más mujeres. Sí, hay más mujeres. Sí. Pero resulta que hubo muchas más mujeres que pidieron ingresar a la UNAM que hombres, y sin embargo están parejos. Uh -huh. Que en el examen de selección. Entran más hombres que mujeres, bastante o sea, más hombres más que mujeres. Quedan marginadas fuera, las claro, mujeres claro. y que es el pase automático de prepas y cch's el que sí. nivela la balanza, ¿no? O sea que hay que reconocer que el pase automático juega un papel de acción afirmativa para sectores de nivel socioeconómico más bajos que los del examen de admisión y para mujeres. Porque además el dato más impresionante es que en todas las carreras, las mujeres tienen un desempeño mucho mejor que los hombres. Mayores ¿Sí? promedios. Salen más rápido, se titulan más rápido, tienen mejores promedios. O sea, es impresionante. Entonces, si uno dijera en, con una sola acción, ¿cómo mejorarías los índices de egreso, titulación y los niveles académicos de la universidad, ¿qué harías? Y entonces, arbitrariamente diría, dejar entrar muchas más mujeres que a hombres. ¿Sí, de verdad? Sí, sí, sí. sí o ya. sea, es evidente que eso no sí, se puede hacer, pero así, sí. de ese tamaño es el tema. Entonces, hay que resolver problemas de desigualdad de mujeres en el ingreso estudiantil. Eh, ahora hablo de la violencia, porque eso también tiene que ver y hay que resolver problemas de desigualdad de las mujeres en las trayectorias de las mujeres académicas. Uh -huh. Empiezan casi igual, pero a medida que vas yendo a las jerarquías superiores de la academia, titulares A, titulares B, titular C, que ya es lo máximo que hay, uh -huh. la proporción de mujeres va bajando. También en el SNI. También uh -huh. en el SNI, uh -huh. o sea, a medida que vas al SNI 3, el número, la proporción de mujeres va bajando, uh -huh. ¿sí? Entonces hay que generar condiciones, eso es en las evaluaciones, las comisiones dictaminadoras, está muy estudiado en todo el mundo, tienen sesgos de género muy fuertes en favor de los hombres. ¿no? Entonces hay que meter paridad de mujeres y esto es no solo para las dictaminadoras, para todos los órganos de gobierno de la universidad tiene que haber paridad de mujeres y tiene que haber capacitación para las personas evaluadoras. En eh, las trayectorias académicas, en premios, en todo este uh -huh. tipo de cosas, para quitar sesgos de género. Ahora vamos sobre la violencia. No se ha podido erradicar. Sigue habiendo denuncias y denuncias de hostigamiento, acoso e incluso violencias más, eh, más severas. ¿No? Eh, es cierto que la universidad hizo cambios importantes a raíz de los movimientos de las mujeres, no olvidemos, incluso el propio rector reconoció en un consejo universitario diciendo, gracias a los tomas de las escuelas, las mujeres nos obligaron a ver su situación. ¿no? Bueno, sí, es cierto, pero los cambios fueron menores, no son suficientes. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Lo primero es... Crear una instancia completamente autónoma de la rectoría, que sea como una especie de. Eh, o sea, hoy está metida en la Defensoría de los Derechos Universitarios, que sea la unidad de atención a víctimas de, de. La ha habido antes, pero no era autónoma de la rectoría. Dependía de la rectoría. Así es. Generar protocolos de atención hoy tiene, hay, pero tienen el problema de que en última instancia. La decisión final recae en cada directora o director de instituto y ahí es donde se hace presente el pacto patriarcal, ¿no? El encubrimiento, son colegas o gente muy prestigiada que le da brillo a tal o cual instituto, facultad, ¿cómo denunciar? O es un, un profesor muy viejo, siempre son hombres. Entonces digo hay algún caso, pero son hombres, uh -huh. por eso hay, no, hace, no hace falta el lenguaje incluyente para esto. Uh -huh. Entonces este los cuidan y dicen: Ya está muy viejito, no, no hay que hacerle nada. Mandémoslo, este, tiene 78 años y, este, y es profesor de tiempo completo y no lo vamos a correr. Mandémosle un curso de una semana de sensibilización de temas de género. Por favor, eso no va a cambiar. Entonces, sigue habiendo agresiones. ¿no? Entonces, bueno, hay que tener una. crear este organismo, tener una acción, una eh, posición mucho más decidida. Desde la rectoría, dar muestras muy fuertes, contundentes. ¿Con es, cuáles? Establecer uh -huh. normas como estas. Uh -huh. A ver, se aprobó el 3 de 3 en el, en el Congreso de la Unión, apliquémoslo aquí. Uh -huh. Que nadie que haya tenido un antecedente de violencia de género pueda ser contratado uh -huh. como profesor o trabajador universitario. Uh -huh. ¿Por qué no? no? Segunda reglamentación. Existe en casi todas las universidades del mundo. No son aceptables las relaciones sentimentales, sexuales entre profesores y estudiantes. Es motivo de rescisión laboral. Uh -huh. Luego siempre te sale alguien con el cuento de: Ay, no, pero yo conozco un profesor que se enamoró de su estudiante, se casaron y fueron muy felices. Por cada caso feliz, uh -huh. hay miles de casos de seducción, de eh, imposición del el poder el que tiene poder, el profesor sobre la estudiante. ¿no? O de simple violencia brutal, de decir, no, tú te vas a ir conmigo a Acapulco, porque si no vas, si no, no vas a pasar la materia. ¿no? Uh -huh. Entonces, es nada de, de tolerancia en nada. Si se descubre que un profesor salió con una estudiante a un baile, a una fiesta, este, se la llevó de viaje, uh -huh. motivo de rescisión, afuera. Uh -huh. Es inaceptable, ¿no? Y luego hay que meter. Cursos de género este, obligatorios en todas las mater en todas las carreras. Uh -huh. Toda la gente tenemos que aprender de lo que son las relaciones de género, el patriarcado, las formas de ocultamiento, de reproducción de esto. ¿no? Todo el mundo discute, uf, este, jalándose los pelos el tema de rubiales y el fútbol español. ¿no? Uh -huh. este, aquí tenemos rubiales. ¿no? Hay casos de personas súper notables a las que han cometido cosas tan graves que lo que la universidad ha hecho es, sabes qué, mira, re, mejor presenta tu renuncia para no tenerte que correr. Y tú dices, ¿por qué le das esa oportunidad? Uh -huh. Saca a esa persona, quítale el doctorado honoris causa que le diste, ¿no? Porque lo dejaron que renunciara, se fue, en, ahí sigue con el doctorado honoris causa de la UNAM. Sí, hay encubrimiento a final de cuentas, ¿no? Entonces es un tema muy, muy fuerte. Es el tercer punto entonces. Sí, ese es el tercero. ¿no? Y sobre este punto que, que estamos hablando de igualdad de género y demás, sí. esto que te pregunta Violeta, para las compañeras todas, académicas, estudiantes y demás, trabajadoras, eh, trabajadoras de la universidad, entre la promesa y los hechos, ¿no? cuando llega alguien a ese poder, pues, es la historia de nuestra vida y de, en cualquier país no. qué garantía tendría de que tú intentarías eh, cumplir con esto que estás ofreciendo, por ejemplo? Eh, está muy relacionada con la pregunta anterior que hiciste y es si tengo posibilidades. cuál es la posibilidad de llegar que haya una movilización amplia de la comunidad. si yo llego, la comunidad que hace que yo pueda llegar a la rectoría, es la misma comunidad que me tiene que exigir que hagamos las cosas que nos hemos propuesto hacer, que además se tienen que hacer con la comunidad. No, no es de que llegue el rector y diga, ahora hágase esto y hágase el otro. Vamos a discutir esto, tenemos que promover esta iniciativa de cambio, vamos para allá. ¿no? Este, y bueno, casi lo puedo decir de broma, eh, en el tema de las mujeres, mi... mi compañera, es una conocida feminista universitaria, si no cumplo, este, creo que Ahí. me corren de la casa. Sí, sí, sí. No, pero verdaderamente, mira, para la izquierda ha sido un proceso de aprendizaje brutal. Creíamos que en nuestra concepción de cambiar el mundo, las relaciones entre hombres y mujeres se resolvían cuando eh, se, se lograra el socialismo o avanzara la izquierda y... La izquierda ha sido tan machista como cualquier otra expresión de la sociedad. A pesar de eso, el feminismo es de izquierda, sí, en su gran mayoría. Creo aquí también es una diferencia con lo que se discute a nivel nacional. En el caso universitario es clarísimo. Si hay alguien que va a participar en este proceso de cambio, van a ser mujeres que están ubicadas en la izquierda y mujeres jóvenes que además no, no tienen empacho en decir las cosas, que demandan y exigen de una manera muy fuerte, y que en lugar de pensar que cómo quitamos eso de la universidad, lo que yo creo es cómo canalizamos toda esa energía y esa capacidad. Y si no se cumple, que exijan, que me exijan a mí, que le exijan a cualquiera que llegue, ¿no? que, que tiene que cumplir cosas, aunque no estuvieran en su programa. ¿No? O sea, el tema de la igualdad de género y la erradicación de la violencia, yo no sé cómo lo van a tratar las demás personas candidatas, pero hay que exigírselos con toda la fuerza. Y paso a los otros temas. Y de la misma manera hay que exigirles una recuperación de la presencia nacional de la UNAM. Hemos estado fuera. ¿no? De, de repente, eh, la verdad es que eh, tuvimos una rectoría... Eh, muy contrastante. La de, los, la de Narro fue ya. muy vocal frente al gobierno de Felipe Calderón. Muy mediática, ¿no? además. Y muy mediática, muy echada para adelante. Esta ha sido muy callada hasta hace 10 días, en donde el rector está dando muchas entrevistas y conferencias y todo. Pero, ¿qué pasa? Estuvo la pandemia y la universidad, digamos, para no entrar en una polémica fuertísima no estuvo a la altura de las circunstancias. Se esperaba más de la UNAM. ¿no? Este, sí, de hecho, llegó un momento que no sabíamos dónde estaba. No, este, y con, lleno de carteles que decían la UNAM sigue adelante, y tú preguntabas, oye, ¿quién los pegó? Porque yo no veo a nadie. ¿no? Este, eran condiciones muy difíciles, pero se podía haber estado, por lo menos en la información, en la discusión, en dar un montón de cursos, de estar participando en conferencias, debatiendo la política pública nacional... Este, en todo eso, ¿no? Está el debate de los libros de texto. ¿Por qué hablar ahorita? Está bien que se hable ahorita, ¿no? ¿Por qué no en un momento dado todos los especialistas en educación de la UNAM dijimos, ah, se abre la, el tema de los libros de texto? Vamos a entrarle. A, con diferencias, si no estamos todas y todos de acuerdo, con distintas posiciones diciendo, desde aquí tenemos ocho ideas de cómo se tienen que este, rediseñar los libros de texto y los modelos educativos. Proponen que una reforma al sistema judicial. Aquí se tiene que discutir. Mm. Si los partidos políticos no discuten nada. Mm. La verdad, son máquinas publicitarias. Es cierto, ya no son lo que eran antes los partidos, con programas muy sólidos, históricos. No, 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 no. Con un posicionamiento ¿No? ideológico. Entonces, este, a ver, el presidente está hablando de una reforma judicial. Este, Aquí hay gente muy experta en el tema, con posiciones muy diversas. ¿Por qué no se hace un gran foro universitario invitando gente de fuera y todo para discutir eso que le sirva a la gente en México para formarse una opinión? ¿No? O sea, la universidad es la conciencia de la nación. Entonces, esa conciencia tiene diversidad y pluralidad que se vea. En un contexto de debate político polarizado, de mucha descalificación, de uso de informaciones no comprobables, la universidad puede dar un ejemplo de cómo diferencias muy, muy fuertes se pueden discutir de otra manera, se puede dar información y conocimiento fundado en la reflexión, en la investigación, en el análisis, y se puede contribuir. La UNAM tiene que recuperar su carácter nacional. Y esa es la manera de ejercer la autonomía. Porque todo el mundo dice, no, hay que defender la autonomía. Sí, todos estamos de acuerdo. ¿Cómo? Sí. ¿No? La mejor manera de, de defender la autonomía es ejercer la autonomía. Y hacer que la, la comunidad universitaria ejerza la autonomía. Y para mi gusto hay autonomía conservadora que es nomás, mm. déjenos solos, aquí hacemos lo que se nos pegue la gana y no, no tenemos nada que ver. Que nadie se meta. La, mi idea es una visión progresista de la autonomía y es... Exigimos la libertad y la independencia para gobernarnos, para tomar nuestras decisiones, porque queremos intervenir en la vida social, política, económica, cultural del país, desde la generación de conocimientos, desde la formación de ciudadanas y ciudadanos, profesionistas, nuevas científicas, gente de la cultura. Eso es ejercer la autonomía. Ese es un gran tema y está, está fuera, ¿no? Y lo, este, los otros dos, las formas de gobierno tienen que cambiar, a fuerza. Uh -huh. Tenemos una forma de gobierno que correspondía a una universidad de menos de 40 mil personas en 1945. En 2023 somos 450 mil, uh -huh. cerca de 450 mil. Uh -huh. No puede seguirse gobernando así la UNAM. Primero porque, lo que decíamos antes, no se resuelven los problemas que no hay dónde resolverlos porque no hay representatividad y entonces cuando los problemas crecen hay choques, ¿no? Los propios órganos de gobierno generan los choques. El Consejo Universitario en 1999 aprobó a espaldas de la comunidad universitaria el incremento de las colegiaturas y llevó a la UNAM 10 meses de huelga. ¿No? Eso fue un órgano colegiado de la universidad que no tenía representatividad evidentemente. Estaba decidiendo cosas al margen de la comunidad universitaria. Tenemos que cambiar y tenemos que en el futuro, no digo ahorita para este proceso, tenemos que cambiar las formas de designación de autoridades. No tampoco por dedazo del rector, hay que discutirlo. Y un último tema es el tema de seguridad. Eh, tenemos un país violento, peligroso, este, la gente está insegura. Y a la UNAM le corresponde en contacto permanente con instancias del Estado, del gobierno de la ciudad, del gobierno federal, garantizar la, la seguridad de sus comunidades, el derecho a la seguridad. Y el derecho a la seguridad tiene que ver no solo con los temas de violencia, no es solo que pueda haber asaltos, agresiones, crímenes estrictamente eh, en el sentido de la violencia que vemos en los periódicos todos los días. La seguridad también entraña la disponibilidad, por ejemplo, para, sobre todo para estudiantes, de alimentos a precios accesibles, sanos, este, que, pueda, que, que puedan consumir en el campus. Y, eh, también involucra el manejo de residuos peligrosos de los laboratorios universitarios. También implica el tema del medio ambiente universitario, el cuidado del agua, todos esos son temas de seguridad. El transporte también. El transporte, ¿no? Este, la garantía de un transporte seguro, de la puerta de cada institución de la UNAM, de cada entidad académica, de cualquier CCH, tu hija va al CCH Sur, de la puerta del CCH Sur al, a, a la estación del, del Metrobús en Insurgentes o este o al, o hasta el metro en donde no tengan que hacer transbordos ni nada que no tengan que estar en la noche bajando como bajan muchas y muchos estudiantes por toda eh, hasta insurgentes por toda la calle de llanura creo que se sí, llama sí, no este corriendo el riesgo ahí ha habido a, a, asaltos, ha habido violaciones hay, hay muchos problemas entonces un transporte seguro que, que garanticemos que no solo estudiantes, que también el personal académico se sienta y las trabajadoras y los trabajadores estar tranquilas y seguras, ¿no? Pues muchísimas gracias, se quedan muchas preguntas, eh, una incluso una con la que pudiéramos cerrar así con una reflexión final de esta parte que tiene que ver con la autonomía. Hemos escuchado muchas declaraciones en las últimas semanas de que el gobierno federal está incidiendo en el proceso de sucesión de Rectoría, ¿cuál sería la valoración que ustedes tienen? Bueno, la, la que de nuestro lado es, uno, primero distingamos las opiniones de las acciones que agreden la autonomía. Yo puedo no coincidir con algunas de las opiniones que se han emitido sobre la UNAM, pero eso cualquier persona en México tiene derecho a opinar sobre su Universidad Nacional. Uh -huh. Acciones como las que algunos diputados quisieron hacer de cambiar la ley orgánica, uh -huh. ahí sí es una reacción, pero tampoco las veo en el escenario político, uh -huh. ¿no? Este, incluso esos, esas iniciativas fueron inmediatamente suprimidas. ¿no? Desde la eh, propia Cámara. Entonces. Así es. Entonces, yo creo que esta, esta especie de reacción histérica de defender la autonomía contra la injerencia. Se ha tratado de instalar como el gran tema del, de la sucesión de rector. ¿sí? Y a mí me parece que esto encubre una intención de que el tema del cambio universitario no sea el gran tema. Y, a nosotros, y eso es una disputa, ¿no? Esa es una de las disputas que tenemos que dar, entre otros lugares, en los medios de comunicación, para decir. A ver, está muy bien, todos estamos de acuerdo, hay que defender la autonomía, no a la injerencia externa, todo ok, perfecto, todo eso muy bien. ¿Y el cambio? O sea, hay que cambiar la UNAM. Y esa sí. es la insistencia, el tema de la sucesión en Rectoria es la necesidad impostergable de cambiar la UNAM. Ustedes tienen una, ¿no? Cambiemos la UNAM ya. ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente. Y Manuel Nordorica, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, eh, la verdad es que es un gusto estar en el programa. Muchas gracias. Por aquí estaremos nuevamente, si nos lo permiten, en otro momento. Claro ya que sí. Analizando el proceso post rectoría, a ver qué ha pasado. Bueno, todavía falta un rato. A lo mejor nos vemos antes. Antes. Muchas Dale. gracias. Gracias, gracias. Okay, y gracias a ustedes. Gracias. Gusto. gracias. Y gracias y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión especial de Jaque al Rey. Gracias todas. Gracias siempre.